Traders, un muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader, donde pueden venir a aplicar, usar nuestro dinero con solo un proceso de 120 dólares para futuro de Forex. El día de hoy estamos hablando sobre si yo ahora trabajo con Forex. Esto es una pregunta de Gregory, de, de YouTube. Gregory, muchas gracias. Eh, esto es otro de la serie de Ask Marcelo, que ustedes me han pedido mucho empezarlos otra vez. Si tienen más preguntas, no se olviden de ponerlo con numeral Ask Marcelo. Yo con mucho gusto le, le, eh, les sigo respondiendo todo. Y no se olviden de suscribirse acá en el canal o de pronto seguirme ahí en, en Instagram. Marcelo Rambide es el, es el nombre. Y la pregunta hoy de Gregory es básicamente si ahora trabajo con Forex. Ahora trabajas con Forex. La pregunta, la respuesta corta es básicamente no, pero sí. Eh, mi opinión de Forex no ha cambiado. Es un mercado sumamente manipulado. Es un mercado que existe mucha, mucha fraude, más que todo al nivel de los brokers. Entonces, no, todavía no lo recomiendo para traders nuevos a mí ustedes en Latinoamérica lastimosamente le aprovechan demasiado los gobiernos, la gente le roban mucho la corrupción y a mí no me gusta que a ustedes le pasa eso, porque metiéndose en un mercado con el forex tienen la posibilidad mucho más alta. Yo siempre les digo, especialmente si ustedes han venido en el open house, si algunos de ustedes han venido, coméntame ahí en los comentarios. Que no es decir que no se puede ganar dinero con el Forex. Sí se puede, pero es mucho más difícil, en mi opinión, para una persona nueva. Porque el Forex es un mercado institucional. La mayoría de las personas que operan en ese mercado son los bancos grandes, las instituciones, eh, bancos centrales, los fondos de inversión. No es tan bueno para eh, inversionistas pequeños como tú y yo, en mi opinión. Ahora, Afuera de eso, yo todavía recomiendo acciones y futuros. Yo no enseño acciones, ok, pero sí enseño futuros. Lo que enseño en futuros sí se puede aplicar a otros mercados. Yo personalmente, Gregory, no, nunca jamás voy a operar en Forex porque el apalancamiento es mucho más grande en futuros que en el Forex. No hay tanto riesgo en prestar dinero con el margen como en el Forex tampoco, que en futuros no tienes que prestar dinero. Entonces, yo jamás voy a operar en Forex. Uno, porque no me gusta. Eh, dos, porque me parece que hay mercados mejores como futuros. Pero, obviamente, hay personas en el mundo de millones de personas. Obviamente, tiene que ser uno en un millón, ¿cierto? No es broma. Eh, tienen, hay gente que hace dinero con el Forex. Es así de simple. O sea, no, no podemos tener. El, 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 la, el broker, la entidad financiera para invertir en la bolsa más grande en futuros, refiere, tiene más o menos 50 mil clientes. El segundo más grande tiene 40 mil clientes, ya estamos en 100 mil. Si le sumas otros 100 mil, le súmale 500 mil de todos los brokers que están en el mercado de futuros, ahí todavía estamos menos de un millón, ¿de acuerdo? Y el mercado de Forex tiene mucho más de 10 millones de personas. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que estoy haciendo es tratando de abrirle las puertas a ustedes que están operando el Forex para poder operar con mucho más dinero de con menos. Porque algunos de ustedes de pronto, como es un mercado tan manipulado, sería mucho mejor operar uno con una cuenta apalancada de 100 mil dólares en vez de una cuenta de 100 dólares. Porque ojo, si ustedes piensan que van a ir a tomar un curso en un fin de semana, Pagar 5 dólares para tu curso que conseguiste en YouTube y pensar que vas a abrir una cuenta de 100 dólares y empezar a ganar dinero en la bolsa, mereces perder los 100 dólares y mucho, mucho más. Eso es un negocio que es muy serio y Forex más que todo porque es un mercado más institucional. Entonces, eh, yo personalmente nunca voy a operar en Forex. Eh, solo voy a ofrecer el fondeo que básicamente podemos comprobar con las operaciones que la gente hace quién, quién puede hacer dinero y ahí podemos dar el dinero de, de, la, de la empresa y del canadiense para que ustedes tienen la capacidad de eh, operar con mucho más con menos esa es la idea yo siempre me hago yo estoy yo muy orgulloso de ser parte de este como uno de los pies, no, no quiero decir el único, porque hay muchos muy muy buenos en el mercado ahora en el lado de Latinoamérica, que me gusta que, que estamos abriendo las oportunidades a ustedes, porque lastimosamente ustedes en Latinoamérica no hay oportunidades, hay mucha corrupción, le roban mucho, como les comenté al principio del video, y no me no quiero que ustedes, no quiero verlos perdiendo dinero, no, no los quiero ver eh, pobres. Yo quiero que ustedes siguen adelante. Además que creo que Latinoamérica ahora se está regresando en la otra dirección, incluyendo Colombia. Pero, eh, entonces eso es básicamente eso, eh, Gregory. Esa es la respuesta más larga. La otra cosa que quería hacer en el video eh, es hablar de los resultados de los traders que actualmente entraron ahora. En este momento tengo, bueno, no tengo números de personas, pero les voy a dar los porcentajes. Eh, lo, que, lo que vamos a hacer con el fondeo del Forex para que sepan, yo empecé con una cuenta de, de 100 mil apalancado. Eh, la ganancia de esa cuenta, si no me equivoco, era mil dólares y la pérdida máxima era 750. Ya con el, el feedback, ¿cómo se dice feedback? Eh, re, retroalimentación que nos dieron los traders de, de este programa beta, que ahora está abierto completamente. Si ustedes quieren entrar, mandan un correo a soporte.speeduptrader.com y le podemos mandar el link para empezar con el grupo de beta. Ya ahora vamos a tener cuentas de 300.000 apalancados. Bueno, 150.000 apalancados, 300.000 apalancado y 600.000 apalancado Y los precios yo creo que van a ser algo como 120, eh, 200, 250, algo así más o menos. Y, y para ustedes que no, no saben cómo funcionan las pruebas de, de fondeo. Básicamente tú pagas 120 dólares, te damos acceso a la cuenta y tú operas para poder llegar a la, a la, a la meta de la ganancia. Si la meta es, vamos a decir, mil dólares, tienes que llegar a los mil dólares en un mes. Si no llegas en un mes, puede tomar dos meses, solo tienes que pagar mensual. Si en algún momento rompe algunas de las reglas, que es no perder cierta cantidad de dinero, eh, aguantar posiciones después de las 4 el viernes, que en el Forex estamos permitiendo que aguantan de un día al otro, pero lo tienen que cerrar el, el, el viernes en la tarde. Eh, ahí pueden pagar para hacer un reset, o sea, resetear la cuenta y empezar otra vez desde cero. Eso es básicamente cómo funciona. Entonces, de, de todas las personas que entraron, tenemos personas de más de 50 países, eh, obviamente, muchas más personas de solo Latinoamérica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas que hicieron dinero. Eh, más o menos son 18, déjame hacer el cálculo acá, más o menos un 30%. Entonces, ese es el porcentaje de personas que están ganando dinero en este momento y los otros son perdedores. Entonces, una de las cosas que es muy interesante para mí es ver el porcentaje de ganadores y perdedores. Porque hasta ahora, obviamente, no hemos tenido un grupo grande, ¿no? Después de, de unos meses, yo creo que vamos a tener un grupo más grande. Eh, en Mercado Futuros he visto mejores resultados y ya ha pasado solo la primera semana. Entonces, vamos a ver cómo nos va con todo el mundo. Eh, y les quiero agradecer a todos ustedes porque realmente yo no tendría el éxito que yo tendría sin ustedes sin todos ustedes que se esfuerzan y hacen todo lo demás todos los traders que han sido parte de DTA eh, todos los traders que han sido parte de SpeedUp ahora que están adentro en el pasado realmente creo que, que hemos construido algo muy muy especial hemos tenido unos resultados espectaculares en comparación con otros en el mercado y no lo podría hacer con ustedes entonces ya eso es, esto es otra evolución. Ya estoy empezando a enfocarme más en los traders operando en vivo en vez de enseñar academias, por ejemplo, porque el, el, el tema es que ya estamos llegando a, a lo que creo que va a ser el buen mercado para operar y el enfoque va a ser la operativa, no enseñar, porque eso es la, la, el modelo del negocio que tenía, ¿no? entrenar a las personas para poder llegar a, a ser fondeados con nosotros. Entonces, eh, eso es básicamente eso. Ya, ya estamos vivo con eso, Gregory. Yo personalmente nunca voy a operar el Forex. Todavía no lo recomiendo para principiantes porque creo que hay mejores mercados como... El, el futuros y acciones es un mercado menos manipulado centralmente regulado que el forex no tiene centralmente regulación y por eso hay tanto fraude y todo y bueno obviamente si ustedes quieren comprobar lo que yo, yo te digo a búscalo en google bu busca forex fraude en google si ustedes buscan forex futuros o forex acciones va a ser muy chistoso porque les, lo que les va a aparecer es el fraude en forex Um, pero igual a donde ustedes se quieren meter, que, que yo he tenido mucho éxito con ustedes y quiero seguir teniéndolo de acuerdo. Entonces, las preguntas numerales, Marcelo, no se olviden de ponerlo en, en, en los comentarios, no se olviden de suscribirse acá en el canal y nos vemos.